Actualmente hay 380 michoacanos en lista de espera, de los cuales 56 aguardan por un riñón, 210 que esperan córneas, dos pacientes esperando hígado y tres más en espera de corazón en Michoacán. De acuerdo a Griselda García Gamiño, coordinadora hospitalaria de donación de órganos y fines de trasplante del IMSS, en lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 12 trasplantes de riñón y 15 de córnea, pero la cifra acumulada ha registrado 56 trasplantes de riñón y 53 de córnea en este sexenio. Señaló que esta época de final de administración federal siempre resulta más difícil para llevar a cabo los trasplantes de órganos donados a pacientes en espera por cambio de gobierno. Sin embargo, en el Hospital Regional 1 de Charo del IMSS se mantienen las operaciones para trasplantar ambos órganos señalados, es decir, en particular córnea y riñón. De hecho, adelantó la médico y funcionaria que en lo referente al trasplante de córnea va viento en popa y se pretende lograr más donantes de estas porque es una necesidad nacional. Señaló la funcionaria García Gamiño que en el particular caso de los que necesitan córnea, todos ellos están distribuidos en diferentes hospitales de alta especialidad del IMSS fuera de Morelia y por eso se está intentando traerlos para atenderlos aquí, porque ya se cuenta con un cirujano especializado. En el caso del riñón, señaló que se mueve diariamente la lista de necesitados de este órgano vital, pero el número no ha variado de 56, que es la cifra que se ha hecho de trasplantes de este órgano. Teresa de la Torre, respuesta.